Vamos a llevarnos todo eso, hermano. ¿Dónde lo empacamos? ¿Ah? Lo tengo. Hágale. Rápido. Dale, rápido. ¿Ahí sabe qué? Nos las llevamos también. Estas ondas también deben de valer un billete. Yo le tengo, yo le tengo. Todo. Y abajo, y abajo, ya. Hasta arriba, hasta arriba. Chao, papá. Vamos ahora más tarde. No, no me guarde comida que voy muy lleno. Bueno, vamos. ¿La ayudo con la maleta? No, Jotica, muchas gracias. Ya, mi Vanesita, ya nos vemos. Ya nos vemos. Dios los bendiga. Les encargo un ojito. Chao, mi Vanesita. No se preocupe, no se preocupe. Ahora no. ¿Dónde andan? Vengan y se toman un cafecito. No, esta vaina no prende, hermano. No, es que esos controles nuevos, yo no los entiendo. No, serán las pilas. ¿Era que no tienen papila en esta casa o qué? ¿Qué hacen aquí, muchachos? Intentando ver el partido, pues esa vaina no prende. ¿Lo quiere ver con nosotros? No, no, no. Vea, ¿por qué no mejor se van para la sala? Es que si la señorita Daniela llega y los encuentra acá, se va a poner muy brava. ¿Y por qué se va a enojar? Ella misma dijo que podíamos estar acá, ¿sí o qué? No creo, la verdad. Mejor vea, tómense en el cafecito y la esperan allá y me evitan un problema a mí, ¿sí? ¿Quiere cafecito? Yo no tomo café. Ah, ¿y usted? Tampoco me gusta. La señorita Daniela. Dígame, señorita. Felicense porque salimos en 2 minutos. ¿Pero cómo así? ¿Usted quiere que yo vaya a algún lado por usted o usted ya viene llegando o qué? Ya estoy llegando a la casa. Señorita, aquí la esperamos. ¿Cómo fue que me dijo? Pues es que eso mismo le dije yo, pero aquí la tengo al lado, si quiere la paso. ¿Sí o no? Es que es más terca que una mula. Pero ya mismo le digo. Aquí la espero, señorita. ¿Todo bien? Bueno. Vea. Que la señorita Daniela ya viene para acá. Y que haga el favor de tenerle un vaso con agua. Hervida. ¿Hervida? Y eso dijo. Usted ya sabe cómo es ella. ¿Qué? ¿No me está creyendo? Entonces, si quiere, márquele. No, no. No se preocupe, ya voy a preparársela. Vea, les pido el favor que se vayan de acá. No quiero que cuando ella llegue los encuentre. Tranquila, que ya nos vamos. ¿Qué hacemos, hermano? Yo creo que tocó meter eso otra vez ahí. Que lo van a mandar, me entiendo.
tenemos que llevar todo, parcero. Después lo sacamos cuando estén en el entierro, tranquilo, hágale. Hágale rápido. Mira que aparecer si está. Hágale, 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 hágale. Hágale rápido que te vuelva esta vieja. Hágale. Rápido, 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 rápido. Hágale. Ahora se va bien. Leyendo ahí y no me ayudó, hermano. Esto es importante. Estos son unos papeles que firmó Aníbal. Dice que son unas capitulaciones. ¿Y cómo que vienen siendo capitulaciones? Pues aquí donde voy leyendo dice que él renuncia a toda la fortuna que tiene Jessica. A ver, hermanito, ¿y eso a nosotros de qué nos sirve o qué? De mucho, nos sirve de mucho. Agüita lista, señorita. Está bien calientica como me la pidió. ¿Y usted no le mandaba a preparar ninguna agua, Luisa? Eso fue lo que ellos me dijeron. Hágale, 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 hágale. ¿Dónde están? Ay, señorita, yo no los he visto. ¿Ustedes qué hacen aquí? Y sin mi permiso. ¿Vos no me dijiste que todo esto era mío? Sí. Pero si te casabas conmigo. No para que trajeras a tus amigos a ver fútbol en mi cama. Listo. Oh, disculpe, señorita Daniela, que nosotros ya no valemos, pero... usted discúlpenos, por favor. Tú te quedas. Voy a decirle a Luisa que haga algo de comer. ¿Quieres? Lo que sea. Ya vengo y hablamos. ¿Quién te ve, James? Magnífica resolución de zurda y a cobrar. Ahora Colombia tiene uno. Uruguay no tiene nada. James Rodríguez es el autor de un verdadero gol y ahora dispuesto a superarse a sí mismo, ya que le habían elegido un gol suyo como el mejor gol del Mundial. Hasta este que acaba de convertir, parándola con el pecho y sin dejarla picar, le pega al ángulo. El balón impacta el travesaño y adentro. Tremendo gol del colombiano. ¡Gol! Colombia tiene uno. ¡Uno! Pare por aquí, Jotica. ¿Qué pasó, compadrito? Para, ¿qué pasó? Para, Jotica. ¿Qué papá? Pasó? Papito de mis ojos. ¿Qué
¿Qué pasa? Ah, mami. Es el cambio, mami. Porque tenemos que huir. Amor, no es que no puedas estar aquí en el cuarto y que no te puedas acostar en mi cama. Pero Pipe no puede entrar acá. Está prohibido, listo. Él puede ser tu amigo y todo lo que quieras, pero no deja de ser un escolta. Le voy a decir a Eloísa para que sepa que tú sí puedes entrar acá. No, pero pues no hace falta. Claro que sí hace falta. ¡Eloísa! Yo quiero que ella sepa que tú puedes entrar acá para que no te moleste. ¡Eloísa! A sus órdenes, señorita. Quiero que sepa que Hernán Darío puede entrar aquí al cuarto cuando quiera, las veces que quiera y como quiera, ¿listo? Bueno, señora. ¿Y Pipe también? ¿Usted estará o qué? ¿No entendió? ¡Hernán Darío! Bueno, señorita, si escucho a Hernán Darío, con permiso. Pero espera, donde él tenga que darme una razón, ¿qué? Ni siquiera tiene dónde llamarme. Si vos me das la confianza de estar aquí en tu pieza, pues dame la confianza para tener un celular. Yo ya te he demostrado que soy firme. Está bien, mi amor, te voy a regalar un celular. De hecho, quiero que vayas hoy mismo a comprarlo con Pipe. Yo voy a ir a hacer una vuelta. ¿Y vos dónde estás yendo sola últimamente? Me está celando Hernán Darío. ¡Ay, no! Esto es mucho mechizo. Papito de mis ojos, ¿vos estás bien? Estoy bien, mija. ¿Sabes que yo te entiendo? Huyendo como ratas cuando las ratas son ellas. No le hagas caso. Todo va a estar bien, papi. Todo va a estar bien. Amén. Amén. Hagamos una cosa, vas y compras tu celular y después nos vemos aquí por la noche, ¿te parece? Yo voy a ir a ver las cosas del entierro de mi abuela. Listo. Bueno, te voy a sacar la plata para que te compres el mejor celular, el último modelo. Después me das esa plata, no hay problema. No, quiero que vayas ya mismo, quiero que aprovechemos ahorita para que vayas y compres tu celular. Me aprende esos benditos números. Yo te espero afuera, listo, y de ahí me das la plata. No. Espérate y te doy la plata. Capitán. Perfecto. Entonces ya voy para allá. Gracias. No me van a dejar sacarte la plata. Después, mañana compramos el celular. ¿En serio? ¿Seguro? No hay problema, esta noche vení, sacad la plata con calma. Vale, está bien, es que el capitán me necesita. Sí, si querés, te llevamos. No. Ustedes se quedan aquí en la casa. Listo, yo te voy a esperar afuera. A que no te vas a poner brava, que estaba aquí en tu pieza, acostado en tu cama. No. Te vas a quedar aquí. Yo llamo al celular de Pipe cuando llegue para que ustedes salgan por mí, listo. Pero no me parece justo. Él afuera aguantando calor y yo acá con aire acondicionado, con todas las comodidades. Yo prefiero estar afuera. Ojalá te preocuparas así por mí. Ya le digo que venga para que vean sus superpartidos de fútbol. ¿Le puedes decir a Eloísa, por favor? Porque si no, no lo va a dejar entrar. Tranquilo. Listo.